¿Cuál fue el compañero más difícil que usted tuvo? Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de jugar con Galarcio, que era de acá. Manuel. Manuel. Qué jugador de fútbol. ¿Qué jugador? Qué persona tan bonita. Pero tenía sus dificultades y eso nos causaba problemas porque él sabía que era importante para nosotros. Entonces en el Junior de pronto por ahí, sabiendo cómo es la ciudad, sabiendo lo carnavalera que es, él por ahí también un poquito se entregó un poquito a eso, pero Manuel Galarzo siempre fue un gran jugador, pero siempre lo vi como una persona difícil en el poder integrarlo siempre para que no tuviera problemas. ¿Usted es campeón con Junior 95? 93 y 95, sí señor. Con Piscis. Con Pisi, que fue el que me dio la oportunidad de jugar como titular en el Junior de Barranquilla y que me dio la oportunidad y que la aproveché y duré mucho tiempo jugando ahí en Junior. ¿Cuál Junior le gustó más, el del 93 o el del 95? El de 95. El del 95 pienso que era más jugón. El del 93 había jugadores buenos, que era la continuidad para llegar al 95, pero en el 95 había más fantasía. Cuando usted estuvo en Parma, ¿qué enseñanza le dejó Faustino Asprilla? Bueno, yo llego al Parma, Faustino Se va. se va y llega al Palmeira, pero lo que me sorprendió fue lo querido que era el Tino en Parma. Toda la ciudad lo quería, toda. De hecho, cuando él llegaba de vacaciones, Parma se paralizaba, porque Parma es una ciudad muy pequeña, se paralizaba a mirar al Tino porque demostró su calor humano, su calidad de ser y sobre todo su grandeza como futbolista. El jugador más grande que tuvo al lado a nivel No, mundial. yo tuve jugadores al lado impresionantes, el Pibe, Freddy Rincón, el Tino, Harold Lozano. Y en Europa tuve a Gigi Buffon, a Cannavaro, a Thuram, a Hernán Crespo, jugadores de un nivel top, no solo en lo futbolístico, sino en lo profesional. ¿Cómo es Gigi Buffon como persona? Fantástica, extrovertido, muy humilde, muy tranquilo, pero cuando entraba al campo ya se transformaba. Yo creo que eso también me enseñó mucho en Italia, que uno afuera puedes y te respetan tu forma de ser y hasta te lo aguantan. Pero dentro del terreno de juego, ya cuando tú entras y pisas el césped, ya te tienes que convertir en profesional que eres y trabajar. No se me olvida esa Copa América del 99, que usted se jugó una Copa América estupenda. Se quedó eliminado frente a Chile, pero jugó muy bien la selección. Sí, fue una gran selección. Teníamos muy buenos jugadores. De hecho, de esa selección y de esa Copa América hubo muchos jugadores que se fueron al fútbol internacional. Preguntas rápidas para respuestas rápidas. La religión. Importante y hay que creer siempre. ¿Uribe o Petro? Uribe. ¿Por qué? Porque creo que en los momentos más difíciles nos enseñó a salir adelante, a trabajar y cuando hubo problemas de que no se podía viajar, de hecho yo estaba en Italia y cuando me devolví ya empecé a viajar por tierra con mi familia. Un amigo. Víctor Danilo Pacheco. El fútbol. Mi vida. Su vieja. Mi vieja, yo creí que yo saqué el sacrificio y las ganas de salir adelante y ya con el tiempo se da cuenta que todo lo que yo me sacrifiqué y demostré mi carácter fue de mi mamá. El hincha. El hincha es lo que a uno lo hace todos los días trabajar para que ellos se sientan orgullosos de nosotros. Una ciudad en el mundo para vivir. La costa. Palma. En mi corazón toda la vida. El fútbol italiano. Enseñanza, me enseñó, me hizo entender, comprender lo que es jugar fútbol. Javier Álvarez. Javier Álvarez cometió error conmigo, pero creo que lo llevo siempre en mi mente porque me enseñó cosas. Un técnico en el fútbol. A Julio Avelino Comesaña. Y las dos últimas, ¿qué volvería a hacer? Jugador de fútbol. ¿Qué no volvería a hacer? No, creo que prepararme para cuando conseguí cosas, sentirme preparado. Creo que conseguí cosas y hubo un momento que no me sentía preparado. Un consejo para las nuevas generaciones.
que si quieren ser jugadores de fútbol se tienen que sacrificar, entrenarse todo el tiempo, disponerse, concentrarse en el fútbol, no dejar por fuera el estudio, hacerle caso a las mamás, a los papás, a los profesores, porque cuando de pronto por ahí no puedan llegar a ser jugadores de fútbol, sean buenas personas para la sociedad. Gracias, Jorge, muy amable. Un abrazo y saludo muy especial.